Quiero empezar primero que todo dándole las gracias a los organizadores por darme el honor y el privilegio de poder compartir el inicio del mes de orgullo con ustedes y el privilegio de poder izar esta importante bandera, que es importante no solamente para ustedes, sino también para mí. Y quiero compartir en la mañana de hoy tres sencillos y cortos mensajes. No quiero robarles mucho tiempo. Un mensaje político, un mensaje de admiración y respeto y un mensaje de apoyo. Solamente esos tres mensajes. En el mensaje político quiero empezar por felicitarlos por elegir este lugar para izar la bandera del mes del orgullo aquí, afuera de la Asamblea Nacional. Quizás este no es el lugar más bonito, el lugar más atractivo, el lugar más lindo, ni siquiera el lugar más alegre. Puedo pensar en muchos otros lugares. Sin embargo, es un lugar importante y explico por qué, y ustedes muy bien lo han dicho. En octubre del 2019, muchos de ustedes que están aquí lograron prevenir una de las mayores atrocidades en la historia de la República de Panamá. Lograron evitar que a nivel constitucional se prohibiera el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso lo hicieron ustedes, aquí afuera de la Asamblea Nacional, donde se tiene que hacer, donde es lo político. No se podía hacer desde las casas, no se podía hacer en los barrios, no se podía hacer en las comunidades, ni en los bares, ni en los restaurantes, ni siquiera en las redes sociales. Se tenía que venir aquí afuera de la Asamblea Nacional a manifestarse, como en efecto lo hicieron. Y así como hace más de 50 años en Nueva York inició todo este movimiento del mes de orgullo por las manifestaciones en Stonewall, donde activistas neoyorquinos se unieron, se juntaron, se manifestaron, así yo creo que hoy podemos decir con mucho orgullo que en el 2019 ustedes y muchos otros se unieron aquí afuera de la Asamblea Nacional para manifestarse y evitar una violación flagrante a los derechos humanos de ustedes y de todos los humanos. El primer mensaje que les quiero dejar es que si bien logramos evitar eso a nivel constitucional, todavía hay muchísimo recorrido y trabajo que hay que hacer. Porque existe una ley todavía, no está a nivel constitucional, pero una ley que lo prohíbe. Y las leyes se hacen allá adentro. La definición de libertad, de igualdad y hasta dónde eso se extiende, se define allá adentro. Y hay diputados que piensan que la libertad y la igualdad solo aplica para ellos o para sus grupos cercanos. Hay otros diputados que pensamos que eso no es así. Que la igualdad es igualdad y es para todos. Y la libertad también es para todos. Y yo aspiro, yo creo, y yo sé que algún día va a llegar prontamente, más tarde, que esta bandera no se va a utilizar y no se va a izar acá afuera, sino que se va a izar allá adentro. Quizás no vamos a ser el primer país en el mundo, ya solo lo podemos lograr, pero no podemos ser el último. No podemos ser el último país. Y yo creo que con eventos y manifestaciones como esta y la lucha que ustedes están haciendo en su día a día, lo vamos a lograr. El segundo mensaje es uno de admiración y respeto a ustedes y a su causa. Porque este mes ustedes inspiran al mundo. Ustedes son el ojo en el mundo, el centro del mundo. Inspiran de una forma positiva. Porque hay todavía cientos y miles, quizás hasta millones de personas que no se atreven a participar, a pesar de que quieren hacerlo. Pero el hecho de que ustedes salgan, que tengan sus banderas, que caminen, que marchen, que las hicen, motiva e incentiva mucho a que participen.